tengo que darme porque me había dicho una ascensión idea. tan bestia, digo, no, para que no se escape nadie, que no sé qué. Y un puntito más, no, 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 tú tranquilo, tú a rueda. Y me dejó fundido que luego perdí ese día el maillot amarillo, que entonces era el del líder. Estamos en esa zona de la playa de la Griega, la más cercana a Coruca. El río Coruca desemboca aquí en esta playa. El tema Se llama Teba Pedro Cordero Huellas Mariotti, de de la Dinosaurio, montaña, tiene una zona también con un fue buen ya valor arqueológico también cerquita de esta ha hecho playa de puntuales la Griega. montañas pequeñas, ha ido delante. Ya llega la fuerza y ya no tiene fuerza. Vamos a ver ya cómo está afrontando esta primera parte del descenso. Los corredores, ahí está la cabeza de carrera, 2.47. No, no, estas Ahora le bolitas ya sí que narro son, le queda un pie a caer. Bueno, pero hombre, afortunadamente ya unas nada más quedan bolitas 3-7 kilómetros, ¿eh? Todavía Ahora le narro hace que la largos. carretera no esté francamente húmeda. Porque Bueno, puede luego al final, tardar. si sube la subida, ya no es algo que marque mucho, no sé, la subida final. Bueno, marca porque otro te pega, con el agua no es el mismo que tengo, o sea, que te pegue la ¿Pero a pomada todo el esta. mundo le va peor o hay alguno que...? Basta que a uno le vaya mal para que te... O sea, es más, basta que te siente mal como para que lo sufra normalmente. Cuando yo le siento el dolor de piernas es mucho mayor que cuando hacíamos como que hemos tenido hasta ahora. Estamos viendo este palacio de Podría hacer cubiertas, una montaña y con esto, la así parte no. derecha de la ruta Mira, por donde está pasando la aquí carrera, al un lado centro del histórico pie. artístico de carácter rural que se desarrolló a partir de la torre defensiva que ven ahí, que se construyó en el siglo XV. La parte final se construyó en el siglo XVII, durante el periodo renacentista. A ver si podemos ver también un poquito el pelotón ahora en el descenso para ver cómo están marcando, ¿no?, el ritmo, si siguen siendo los corredores del equipo Astana. Bueno, yo me imagino que sí, ¿no? Han cogido el mando, el descenso tratarán de reorganizarse un poco y vosotros han perdido un poquito de comba dentro del pelotón para hacer dar continuidad a ese trabajo, ¿no?, y a la propia velocidad de la carrera para evitar que las diferencias crezcan. Están Todo el bajando mundo aquí. llama a que Ahora vayan subieron esto y en ahora lo descenso bajo. y de momento, aunque lo están logrando, no a la velocidad que seguro le esté gustando al pelotón y especialmente a la cana. Es algo. Vamos a entrar a Fabio ahí en la cola del grupo. Xavier también, corredor de Mexicana, estirado a todo, pero de momento aún aguantando los corredores. Va cortando de aquí, se me está viendo un látigo que de que no veas. Sé que no podía cerrar ese hueco corredor del equipo AC2R. O sea, no puede pechín de nada, ¿no? Ahora de nuevo ahí arrancaban otra vez de su estado a la cabeza del pelotón. Fácil adivinar, ¿no? Con este hasta la A ver si será Van Poppel, yo creo que ahora será el pelotón. Ahí ha descolocado, digo, la Sí, puerta. también Sí, digo. y algún corte lo hubiera arrancado para adelante. Bueno, pero ahí podemos ver, ¿eh? Hay algún cortecito, no, de momento todo el mundo va aún enganchado ahí a la rueda del corredor que lleva por delante, que llega ahí a correr el coche de dirección de carrera. 40 como mucho, Sí, poca gente queda, poca gente. Va a ser durísimo al final, ¿eh? Porque la etapa está siendo muy bonita. 34 kilómetros. Nosotros ya buscando la localidad de Arriondas, a esto les quedan a 3 kilómetros para llegar a Arriondas. Y ahí Pedro, ¿no?, es donde se desvía, en lugar de seguir el camino normal, la carretera nacional, a buscar este puerto que no es puntuable. Si veo el alto de Pala, son 4,5 kilómetros, pero bueno, en el primer kilómetro, una vez que ya dejen la carretera principal, van a tener un par de rampas superior al 10%, 7 de media. Eso sí, luego van a tener 2 kilómetros más llanos y luego de nuevo otro kilómetro duro en torno al 7,5. Por lo tanto, terreno que siempre complica mucho este trabajo que está haciendo Astana a la hora de recuperar tiempo respecto a la escapada. Así que, a mí me gusta, ¿no?
Sobre todo porque, claro, cuando se llegaban el llano, tú te pones ahí con 3-4 corredores que se van a sacrificar hasta pie de puerto, y de ese minuto de ventaja, 2 o 3 en este caso que tienen, te lo reducen a la mitad muy fácilmente. Y en cambio en este terreno no va a ser.